Hola amigos soy Isidro de Acuarios, MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a aprender qué es la hidropesia, cómo debemos de prevenirla y en caso de que la estén padeciendo nuestros peces cómo debemos de tratarla. Yo lo hago porque sí que es cierto que hace tres años hablé ya de la hidropesia pero fui demasiado tajante ya que para mí es una enfermedad prácticamente mortal y no di un remedio ni un tratamiento en ese vídeo lo voy a dejar en la pantalla final por si le queréis echar un vistazo pero en este aparte de explicar cómo prevenirla vamos a aprender a cómo debemos de tratarla lo que tenemos que tener claro es cómo identificar esta enfermedad para saber atajarla y tratarla a tiempo que es súper fácil básicamente vamos a ver que nuestros peces empiezan a hincharse sobre todo por la parte del vientre por la parte del estómago, y en caso de que ya la enfermedad esté muy avanzada, vamos a ver que las escamas se le levantan a nuestros peces. Levantan como a mí se me está levantando la raya, que me he duchado hace 10 minutos y ahora se me está secando el pelo y se me va haciendo la cresta. Síntomas que os acabo de comentar vienen dados porque, como norma general, la hidropesia es un síntoma de enfermedades bacterianas o bien enfermedades parasitarias. Que van a padecer nuestros peces porque han sido contagiados, seguramente, por un nuevo ejemplar que hemos metido en nuestro acuario, o como siempre decimos en los vídeos de las enfermedades, porque tenemos una mala calidad en nuestro acuario debido al poco mantenimiento que realizamos. Las bacterias, como norma general, son las aeromonas o las Mycobacterium, que lo que hacen es atacar directamente, por ejemplo, al riñón, también al hígado a los intestinos y provocar retención de líquidos en nuestros peces. Los peces al retener líquidos y también va asociado algo de estreñimiento, no pueden evacuar por ningún lado, empiezan a hincharse, que es por eso por lo que les vamos viendo la pancita hinchada y cuando ya la hinchazón se va de madre es cuando empiezan a levantársele las escamas. Como en todo, en esta enfermedad también hay peces o familias de peces, mejor dicho, que son más proclives que otras a contraer la hidropesia como pueden ser los peces beta, los goldfish y también en cierta medida los escalares importante que tengamos claro cuáles son los síntomas que va a padecer nuestro pez porque cuanto antes empecemos a tratar la hidropesia menos secuelas le van a quedar y menos tasa de mortandad van a tener nuestros peces si vemos que nuestro pez está un poquito hinchado y vemos que ya va perdiendo su forma, el cuerpo en general es importantísimo empezar a medicar. Diferenciado, claro está, antes de empezar a medicar que nuestro pez lo que esté padeciendo no sea oclusión intestinal o estreñimiento en sí. Por otra parte, es súper fácil de diagnosticarlo porque cuando se trata de estreñimiento o oclusión intestinal, la parte abombada, la parte hinchada de nuestro pez va a tender a estar más cerca de la aleta caudal que de la parte delantera en sí. Como no vamos a saber si estamos tratando con una enfermedad bacteriana o una enfermedad de patógenos, tenemos que tratar con un medicamento de amplio espectro, utilizando en este caso el metrodizanol. Vamos a utilizar de una manera súper fácil, vamos a echar 500 miligramos al día durante 7 días por cada 100 litros. De agua que tenga nuestro acuario. Quiere decir que si yo tengo un acuario de 100 litros, tengo que estar medicando durante una semana y echar el lunes 500 miligramos de metrodizanol, el martes otros 500 miligramos y así hasta completar el ciclo de 7 días. Importante que en la semana que vamos a estar tratando el acuario en general, porque es una enfermedad contagiosa y debemos de tratar. Todo el acuario comunitario, no hagamos ningún cambio de agua, retiremos el carbón activado si tenemos puesto en el filtro y aparte que le demos de comer a los peces la mitad de lo que le damos al día y solamente un par de veces. Va bien, llegado el sexto o séptimo día empezaremos a notar. Que a nuestros peces se les va bajando la hinchazón que tienen. En caso de haber llegado a perder la flotabilidad, empezarán a recuperarla, pero sobre todo el primer síntoma de mejoría que vamos a ver en ellos es que las escamas van a empezar a volver a su sitio otra vez. El momento, cuando ya hayamos cumplido la semana, si notamos que nuestros peces. Tienen mejoría, haremos un cambio de agua del 10%, como mucho el 15% del volumen total de nuestro acuario, pero seguiremos medicando el acuario comunitario con la mitad de la dosis que hemos empleado durante la primera semana, que en la segunda semana serían 250 miligramos de metriodizanol al día por cada 100 litros de volumen neto de nuestro acuario. Vamos a utilizar metriodizanol, también tenemos de la marca Sichen, dos medicamentos que nos vienen genial para este caso que serían por una parte el Canaples y por otra parte el Focus. Aquí a partir de que hayan pasado las dos semanas, si todo ha ido bien, es cuando empezaremos a realizar los cambios habituales semanales a nuestro tanque de el 20-25% como mucho y imperativo colocar carbón activado para quitar cualquier resto de medicamento que haya quedado. Amigos, por la parte que me toca poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido con él a cómo prevenir, diagnosticar y, llegado el caso, tratar la hidropesia en nuestros peces. Y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos. Que pase y buena tarde, chicos.